Listo, y bueno, vámonos a la parte pues festiva del programa Sin Estar por Canal M. Una vez más. Les recuerdo el facebook.com diagonal tu canal M o en Twitter, arroba Canal M para sus críticas, sus reseñas, todo lo que quieran comentarnos acerca del cine, qué películas les gusta, qué película no les gustó, todo, absolutamente todo lo que se les pueda ocurrir. Y bueno, como iba diciendo, <coughs> vámonos a la parte festiva del programa Sin Estar. Por festiva me refiero a que hablaremos del Onceavo Festival de Cine de Morelia, que se celebra con cada año en la sede del mismo nombre que lleva el festival, allá en las lejanas tierras de Michoacán. Un saludo para todos en Michoacán. Y pues bueno, esta sede, bueno, más bien esta edición. Pues está. es muy especial. Porque pues contará con. de, de nueva cuenta. con varias propuestas mexicanas, tanto en la terna de cortometrajes, en sección Michoacana. Y también eh, pues en largometrajes que se estrenarán de directores que ya tienen un poquito de consolidación. Y también de películas internacionales que verán su proyección, ahora sí que su premier aquí en el Festival de Morelia, para subsecuentemente estrenarse en el resto de los cines. Y pues bueno, ahora contaremos con la presencia de, de Club Sandwich, la nueva película de Fernando Eimke. También contaremos con A los Ojos, de quien recordamos por después de Lucía. También contaremos con la proyección de Paraíso de Mariana Chenillo, directora de Cinco Días Sin Nora, y también películas, entre otras, de Michael Rowe, a quien recordamos por año visisto, con su película Manto Acuífero. Y pues bueno, también se hará una retrospectiva a la actriz Carmen Montejo, también al actor Arturo de Córdoba, que pues tendrá proyección de sus cintas, el de Luis Buñuel y Celos de Arcadia Boitier. Y también en las proyecciones internacionales. De esas películas, pues que tenemos todos ansias de ver antes de que se estrenen incluso en nuestra propia ciudad. Tendremos la proyección de Azul de Amor Índigo. Disculpen ustedes: Amor Índigo de Michelle Gondry. Tenemos Inside Louis Davis de los hermanos Cohen. También tendremos Machete Kills de Robert Rodríguez. Tendremos también La ganadora de la palma de oro. Blue is the Warmest Color de Abdelatif kechiche También tendremos la presencia de la película The Counselor. De Ridley Scott, también Jean Ejoli, del aclamado director francés François Osson. Y pues el jurado está pues, muy interesante también en esta terna del festival. Contaremos con la presencia de Chris Fujiwara, quien es, de, uh, perdón, quien es director del Festival de Cine de Edimburgo. También tenemos a Hélène Auclair, quien es también una de las directoras de la selección del Festival de Cannes. Tendremos también la presencia de María de Medeiros, quien es una aclamada actriz y directora portuguesa, a quien recordamos por su papel de Fabián en la película Pulp Fiction. Y también contaremos con la presencia de Todd McCarthy, quien es crítico del Hollywood Reporter. Y pues bueno, también esta es una gran oportunidad para que tanto los ciudadanos de Michoacán como los que estamos en las demás partes de la República nos demos un clavado a ver cuáles son las propuestas que que nuestro país dará a conocer cuáles también son pues las películas que pues tienen un poquito de, de la terna de Oscar imprenta en su en su título o en su reputación también pues contaremos con la presencia de la película About Time de Richard Curtis para ponernos un poquito del lado de cine comercial que cuenta la historia de un joven que tiene la habilidad de viajar en el tiempo al igual que todos sus demás pues, eh, descendientes sin embargo pues no tendrá una Tan, tan buena suerte cuando viaja en el tiempo y quiere reconquistar a su novia quiere detener la muerte de su padre quiere detener muchísimas cosas y bueno también eh, Richard Curtis ha sido re responsable de películas como Notting Hill, como Love Actually y también la, la saga de Bridget Jones pero bueno esa es la parte de, de cine comercial también tenemos 43 cortometrajes mexicanos donde pues tanto realizadores como del, de aquí de la Universidad de Anahuac también de la, de la Ibero, también del Cuec, de Centro, de CCC, todos ellos tienen la libertad de competir para ganarse el premio codiciado del Festival de Morelia. Y también se le dará el premio Cuervo a Amate Escalante, director de la galardonada Eli en el Festival de Cannes. Y también se conmemorarán los 15 años de la existencia de Mantarraya Films, así como el. ...aniversario número 50 del CUEC... ...del Centro de Estudios Universitarios Cinematográficos... ...que pues es donde es egresado el mismísimo Alfonso Cuarón... ...y Emanuel Lubezki, entre otros muchos más... ...y pues bueno, toda esta, toda esta terna del Festival de Cine de Morelia... ...es muy importante, va a ser del 18 al 27 de octubre... ...para que se dé una vuelta, y si no, pues eh, la selección... ...que va a estar incluida en algunas de las sedes de, de la Ciudad de México durante el mes de noviembre, van a estar pues, en el Cine de Plaza Satélite, también van a estar en el, en el Cinepolis Diana, Cinepolis Universidad, Cinepolis Plaza Carso, para que pues, vean algunas de las películas con mejor suerte o que tuvieron algún galardón en el Festival de Cine de Morelia, el onceavo Festival de Cine de Morelia, una vez más les comunico. Y, pues bueno, esto fue todo por mí. Les habla Fernando Basta Rachea. Una vez más, con todo lo que quisieron preguntar y alguna vez saber de los estrenos de la semana, de las premiers, de las, de las alfombras rojas, de todo, absolutamente todo lo que pasa en esta semana en el séptimo arte en nuestro país. Esto fue Sin Estar por Canal M.